se siguen mochando, andan bien regalones con esas mochilas que pueden venir cargadas de electrónicos, de útiles escolares para este regreso a clases y sobre todo el premio mayor, señoras y señores, son $1,000. Están teniendo el tiro con el buen, la mal y el peor por el show de 5 a 10 de la mañana de lunes a viernes y con el Freeway Show con Panchote de Mercado El Morris, acompañado por mi amigo el Pichi de 3 a 7 de la tarde. Yeah.
voy aquí al DC del... donde está el DC para que me den el GPS. Dice que tienen uno que ir ahí. Y me traigo el papel. Y then, a ver si... a ver si encuentro a alguien, o a lo mejor alguien que sepa del survey, que me haga el paro. Y ya si fue error aquí o allá, o que todo esté bien, pues ya entonces, ya para el jueves que vengamos para acá, pues ya a lo mejor ya está todo clear. Shit, my jam.
Me cae mal ese pinche vatito. No. Medio Navaira. No, este otro, este, el de... Este, ¿cómo se llama? Lupi Rivera. Yes. Es que ese cabrón no canta, nomás grita. Y Martín, ay, canta bien, bien, canta bien chido ese vato. Como el Beto Quintanilla. Gracias, pero mejor me doy un tiro. No, thanks. Poquito Beto Quintanilla, menos traía buena música. Pero este güey, aquel siquiera traía buena música, que para los borrachos, pues, el ruido. Estaba también este Chalino Sánchez. No era de lo mejor, pero la música por lo menos better. Yo ni porque me pagaran fuera a ver a Lupillo Rivera. No te digas. Pues dicen los que han ido a los lugares, que casi en todos los lugares que se presentan, lo bajan a chingazos, a botellazos en México. Porque la quiere hacer de borracho, porque dice que él es igual que Pedro Infante, que lo confunde con Pedro Infante. Pero si bien. La quiere hacer como de borracho acá, que cantando con unas canciones cantaba Pedro Infante. Así como a mí me confunden con la chiquilla fea de mi prima, sí. Con Mary. Hell no. Ayer anda un señor de allá de La Luz, Michoacán, y le dije que si él no sabía con quién me confundían a mí, le dije más o menos quién era. Dijo, debe ser fulano. Dijo, sí, le da un parecido, pero debe de haber otro cabrón, porque la señora que está ahí en la Silvania y la yuca, ahí está en un lugar de carne, no sé qué es, un lugar que está, o panadería, que está ahí una viejita. Yeah. Eso estaba antes en la lavandería. Ajá. Llego y me dijo, hola. Dice, no. No, digo, ¿qué pasó? Dice, de veras que pensaba que era la misma persona, pero hace poquito tiempo que falleció. Pero que nos decía también que cuando iba a la Walmart de la Beach lo andaban confundiendo con don... O sea, la señora allí llegaba, me saludaba y se ponía a platicar conmigo y todo. Como al año, dos años, se dio cuenta que no era yo. Y una señora que trabaja allí. Porque me dijo, oiga, ¿y su esposa? ¿Por qué ella no viene con usted? La señora tiene tiempo que no nos, que ni nos hablamos, que ya estamos separados. Me queda mirando y dijo, oiga, yo lo estoy confundiendo entonces. Pero como a los dos años, algo así. Luego una vez fui con el cuñado del ese que vende puertas allí, del vato de Lola. A una casa. No, me estaban unos muchachos tomando allí. Y luego ya pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué sabe qué? Bien acá, bien amables. Y lo ves uno de ellos, oye, mira, ahí tengo un carro que ya no lo quiero, jala y todo, te lo regalo. No, le dije, porque no quiero yo. Ándale, es que dice, tú siempre has sido bien camarada. Ok, está bueno. Pero ya nomás le seguí la corriente. Y luego le digo que el vato, oye, y ahora por qué me quiere regalar el carro. Hasta de estar bueno, se les ha caído de una troca. ¿Para qué lo quieres más chingada? No, digo, hasta de estar hasta bueno, se les cae. La otra vez un cabrón se le cayó uno ahí por la Main. Ajá. Y yo venía atrás de él en el carrillo de Cervantes. Ay, no. Nomás porque se parié. Si no, hasta el carro se hubiera jodido. Y luego ya le dije, vamos, le dije, ¿a qué vamos? Ya nos fuimos. Y luego le dije, oye, ¿por qué te quieren regalar carro? Dice, es que te confunden con un vato, dice, te parece bastante ese vato. Dice, es bien buena gente ese vato, con la raza de allá de allí, los muchachos, ¿eh? Es bien buena gente, dice. Y su hermano de él es entrenador de muchachillos de fútbol. Fútbol soccer. Dice, a su hermano de él le dicen el Bigotes, dice, ya te está confundiendo con él. Pues,
No, pues dije, por lo bueno que el cabrón es buena gente, porque si no fuera buena gente, la gente ya me hubieran agarrado chingazos, yo ni cuenta. Sí, dicen que es muy buena gente. Que ese vato, los dos esos que se parecen a mí, que son muy buena gente. Pero la señora esa también, la de, allí está en la carnicería, en tu panadería, no sé qué es, allí por un ladito de un lugar que venden pupusas, ahí en la Silvania y la... enfrente de las escuelas, pero en la mera Silvania. Ahí está la señora esa. Ya no, para allá para donde vivía esta mi amiga, la Negrito. Por ahí donde está un lugar que se llama la White Eagle Deli. No sé, pero ahí hay una tienda de chinitos y luego está un lugar de pupusas. Pero está la alimentería. Ahí está la mera luz de la Silvania y la Yuca. Ah, ok. Enfrente de las escuelas. Uh-huh. Ahí está una tiendilla de chinos. Yeah. Luego está una de pupusas y luego está las mesas. No sé si es carniz. Yo una vez fui, pero no me acuerdo a qué fui. Que la señora luego me dijo. No sabe que la persona que la comunidad hace poco que falleció. Pero se parece de tanto a ese hombre. ¿Cómo se llamaría el señor? ¿Quién sabe? Hoy ahí anda trabajando uno y le pregunté, pero como que ese cabrón está muy separado de la gente. Le pregunté, ¿usted conoce al chulo? No sé quién es. Dije, es de allí de la luz, de la luz de Michoacán también. Digo, allí vivía por la Bert y la dije más o menos. Dije, ahí donde vivían todos los Barajas. Oh, dice, sí. Digo, era bien borracho. No, o sea, ha estado bien feo porque le hayan dicho chulo. Digo, pues sí. Está horrible el cabrón, pero digo, de verdad que usted lo conocía, ¿no? ¿Cómo dice Chuy que le dicen a Carlos? ¿Carlangas? ¿Qué le dicen, el guapo? ¿Cómo? El muñeco. Ay, el muñeco. Sí, pero sí, a esa gente de ahí me confunde mucho con ese fulano. Y la señora de ahí, la Juanma, hasta dejaba de trabajar para estar practicando conmigo. Yo hasta me recargaba en las cosas para estar platicando con ella. Pero tanto me parece ese cabrón o a esos cabrones. La semana pasada llegué ahí a una tiendita donde voy a comprar un café. Allí llega Servando, allí la única que está allí abierta allí en ese New York. Todo ya pues, me metí a comprar mi café y estaba un vato mexicano todo tatuadillo con una gringa y por eso llega de él. Of course. Y luego me dice, papá, ¿qué ando haciendo aquí? Y dijo, perdón, Cantiro, pensé que era mi papá. ¿No sería Santos? Era un pato panzón, ya macizo. Oh. Sí, ya tiro, pensé que lo vi, pensé que era mi papá, lo confundí, no sé. No, ningún problema. Pero me dijo así, papá, ¿qué andas haciendo por acá? Pero, chavos, ¿what's going on, Sunny? Dale, que hace rato, no, ese cabrón ya me confundió hasta con su papá. Moisés, y había otro que se parecía a él también, casi no era mucho, pero sí se parecía hasta la forma de vestir, se vestía como Juan Antonio el de Lupe. Y luego una vez un cabrón de ahí de Juárez le metió una chinga al Moisés. ¿Que no era el Moisés el que andaba en la bicicleta todo el tiempo? Sí. ¿De qué Moisés? Pues se ahogó ahí en el río, lo ahogaron, yo creo, porque se quedaba en un taller allí de... Ahí estaba un lugar que le decían que tamales, allí en la... Ahí estaba un tallercillo y él se quedaba allí para cuidarles. Y un día lo hallaron flotando en el río. Yo creo que fueron a robar y él ahí estaba. Sí, un cabrón de Juárez le metió una chinga a Moisés. Y
luego le dijo, después creo yo se le dijo, oye, ¿por qué chingaste a Moisés? ¿Sabes qué hace, güey? Es bien culero conmigo. Por otra vez me metí una chinga. Dijo, no, hombre, si no hace nada. Dijo, sí, ¿cómo que no? Luego después, ese ya sí que lo miró y dijo, ¿sabes qué? Dijo, lo confundí, el otro güey andaba. Y ya le dio pues una chinga al pobre Moisés. Pobre Moisés nunca peleaba, andaba en una bicicleta y iba ahí con Jesse y andaba donde quiera. Ya era guainillo de la calle.